Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguimos en lo que es en el Carnaval de Oruro, señores. Estamos presenciando lo que es el Pugay. Buenas tardes, amigos, amigas. Seguimos en lo que es en el Carnaval de Oruro, señores. A través de las páginas de cancha. Estamos en vivo, señores, a través de las páginas de cancha, presenciando lo que es la fraternidad de Pugay. Hermoso, colorido, señores. Todo esto se vive acá en lo que es Oruro. En Oruro, señores, en directo, a través de las páginas de cancha, señores, para todo el mundo. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal les pareció lo que es la fraternidad de Pugay? Nos encontramos en la plaza principal, señores. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es? No sé. Ah, el número. Ahí van repartiendo folletos, dice, para... Ahora vamos a preguntar, ¿qué es lo que están repartiendo? Muy buenas tardes, ¿nos podría decir qué es lo que están repartiendo? Muy buenas tardes, comandante, estamos en vivo a través de las páginas de cancha, ¿nos podría decir qué es lo que están repartiendo? La policía boliviana está haciendo una tarea de prevención en el cual ponemos en estas manillas el nombre y el teléfono de las personas. Entonces, en cualquier situación que pueda ocurrir, vamos a tratar de saber de quién se trata y a qué número dirigirnos para poder prestar algún auxilio. Ah, bueno, eso está bueno. Los regalos son uno. Gracias. Ahí está. Entregando para cualquier emergencia, nos dice. Seguimos con lo que es la fraternidad de Pugay, señores. ¿Qué dice Miss Iguayú?
Iskiwayu, se nos dice. Estamos viendo a las hermosas bailarinas del lo que es el Fujian. Hugo González dice, saludos desde los Yungas. Dale, paz. Eso sí, se le vienen con todo, señores. Por poquito nos pisa, señores. Ahí estamos viendo lo que es. Central Cocani, este saludo para el mundo, señores, a través de las páginas de Cancha. Los tríos chimaceros de qué lindo el baile. Sí, está muy lindo, señores. Ya, lindo, hermoso lo que se vive acá en lo que es en el carnaval de Oruro. Estuvimos escuchando a uno de los fraternos cantando lo que es el Fujian. Sabemos más de lo que es el Fujian, señores. En vivo, desde Oruro, a través de las páginas de Cancha, señores. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece lo que es la fraternidad de Fujian? Ahí vemos a la nueva integrante de lo que es el Fujian. Ya que la nueva integrante de Fujian, señores. Una hermosa señorita se entró a lo que es a la fraternidad de Fujian.
bolivianos sepan lo que es para poder demostrar los pasitos de lo que es el puya, señores. Colorido, señores. Esto solo se vive aquí en Oruro, señores, en el carnaval de Oruro, a través de las páginas de cancha, señores, directamente para Norte. Poncho de color, orgullo de mi tierra. ¡Oh, Jota, ñañay! Jota Montero, poncho de color, orgullo de mi tierra. ¿Qué tal les parece eso, amigos? Está de maravilla esta fraternidad, señores. Está muy buenísimo. La gente igual ya empieza lo que es a saltar y bailar con lo que es la fraternidad del puya. ¡Aparte! Señores, bailando puya y oruro. Jota Montero, poncho de color, orgullo de mi tradición. Jota Montero, poncho de color, orgullo de mi Central Cocani, original de Oruro, señores. A la banda Central original Cocani, señores. Preparándose para poder demostrar lo que es los pasitos de puya, señores. Ahí se viene lo que es puya, señores. Qué hermoso, señores. Así nomás se vive acá en Oruro. Y ahora acá tenemos a los comité de parte de solución, dice, ¿qué dicen? A los de la alcaldía, a la... A ver, ¿qué nos dicen? Ahí vemos a... ¡Eso! Comité de parte de la solución de la contaminación, dice. Empresa municipal de aseo, ahí estamos. El personal de aseo, señores, haciendo su trabajo.
de lo que es la limpieza. Bueno, señores, eso sería, les dejo por unos instantes. Vamos a ir a cargar más, bueno, a recargar las baterías, señores. Volvemos en unos minutos, señores. No hay nada por el momento. Eso sería todo, señores. Nos encontramos en lo que es en la plaza principal de Oruro, señores. Lleno, lleno está por este lado, señores. Ahí vemos a la gente igual cantando, esperando más fraternidades. Bueno, señores, les dejo por unos instantes. Ya volvemos en segundos.